Muy bien, mis estimados. En este momento tenemos acá un grupo electrógeno de la marca Honda. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando antes de salir a campo es básicamente el voltaje, ¿no? El voltaje y la frecuencia. El voltaje tiene que darte en 220, dependiendo del lugar donde tú te encuentras, ¿no? Si estás en este caso estamos en el Perú, el voltaje es 220 y la frecuencia de 60 Hz. Eso es muy básico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos exceso de voltaje que superan los 220 o tenemos menos de frecuencia? Vamos a quemar los equipos. Entonces, es un tema, es un daño que vamos a hacer a los equipos, en lo cual vamos a hacer trabajar este equipo, ¿de acuerdo? Para saber en qué estado está o en cuánto de voltaje, en cuánto de frecuencia, vamos a prender el equipo para poder medir con un multitester en la salida de voltaje monofásico, ¿no? Vamos a poner en posición voltaje, vamos a ver el voltaje y luego la frecuencia. Ahora, cuando yo tengo 60 de frecuencia, voy a tener 3.500 revoluciones por minuto. En este caso, la velocidad del motor que trabaja para que pueda suministrar ese voltaje y esa frecuencia tiene que estar en 3.500. No, yo tengo 60 de frecuencia, ya sé que tiene 3.500. Ahora, las revoluciones por minuto de motor se mide con un tacómetro. No tengo el tacómetro en este momento a la mano, pero sí con la frecuencia yo voy a saber que las revoluciones está en el punto, ¿no? Que son los 3.500. Entonces, ¿dónde vamos a tener que regular, digamos, si en caso tengo menos de frecuencia? Vamos suponiendo que tengo 56, para llegar a 60 tengo que aumentar 4 puntos más y en ese caso voy a tener que regular la velocidad o aumentar la velocidad del motor. Todos sabemos de que en este punto, ok, podemos observar, esta es una perilla, ¿de acuerdo? Y acá hay una palanca, esta es la palanca de aceleración. A medida que voy a regular horario, voy a aumentar la velocidad y sumamente va a aumentar la frecuencia también, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo menos voltaje, vamos suponiendo que tengo 215 o tengo más de 220, la regulación lo tengo que hacer en la parte posterior del generador. Encontramos esta tapa. Ahora vamos a sacar esta tapa y vamos a encontrar en la parte interna un ABR, que ese ABR tiene un regulador, un potenciómetro, donde nos da la facilidad de poder regular, pero prendido el motor. Vamos a prenderlo para saber en qué estado. Si está más, vamos a bajarlo. Si está menos, vamos a subirlo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya, solamente vamos a usar tres herramientas. Es muy importante que tengamos el multitester, que nos va a ayudar a ver el voltaje, la frecuencia, un perillero para regular el voltaje del ABR y un desarmador de estrella para sacar los perros de la tapa del generador y poder bajar la velocidad o subir la velocidad del motor. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar el motor para ver esto, para hacer las pruebas. Presión voltaje, vamos a ver el voltaje primero. Tenemos 251 voltios, que es mucho. Vamos a ver la frecuencia. 51 Hz, o sea, está muy bajo. Lo que vamos a hacer primeramente, tenemos 250 voltios y tenemos 51 de frecuencia. Mira, no tiene nada que ver el voltaje con la revolución del motor. En realidad, así cuando probamos. Entonces, ¿qué significa esto? De que como tenemos 51 de frecuencia, nos falta subir la revolución del motor. Vamos a subirlo, la frecuencia, y el voltaje lo vamos a bajar. El voltaje está en 250, es mucho. Tiene que estar en 225 o 220. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar el grupo de nuevo para subir el voltaje, perdón, para regular la frecuencia del motor. Primero lo que tenemos que regular la frecuencia. ¿De acuerdo? Si yo tengo 60 de frecuencia, voy a saber que tengo 3.500 revoluciones en el motor. Entonces ahí lo dejamos, ahí queda. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar el motor primeramente. Ya, vamos a subir el voltaje en este punto. La perilla, vamos a arrancar el grupo primero.
56, agarra ahí. Ya hemos regulado la revolución de motor, es decir, la frecuencia está en 60 y sabemos ya que está entre 1500. Ahí queda, no hay que tocar más. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es desmontar la parte posterior para poder regular el voltaje, porque el voltaje tenemos 250, es mucho. Entonces, con ese voltaje puede trabajar la máquina, sí puede trabajar, pero vamos a hacer que obviamente probablemente se quemen, porque tú sabes que los focos tenemos, ya sacamos la tapa de la parte posterior del generador. Este es el ABR. Podemos observar que tenemos en la parte de fondo una perilla con un punto de celeste. Ese es el potenciómetro, nos permite subir o bajarle el voltaje. Vamos a hacer vamos a regular porque tenemos 250. Vamos a arrancar el motor. Arráncalo, por favor. Señores, como vimos de que puesto el multitester en la salida, teníamos 250 y he desregulado el potenciómetro, el ABR, y hemos llegado a 225. Ahí es donde tiene que trabajar sin ningún problema. Entonces, con eso, con esas pruebas que se hace, ¿no? Y con eso, donde hemos enseñado dónde intervenir cuando tenemos esas observaciones, ¿no? Entonces ya ya nos da la seguridad de que el equipo no va a pasar, no vamos a tener ningún problema con los equipos, con lo que vamos a hacer funcionar con el generador, ¿de acuerdo?